Los años 80 tuvieron para Colombia una expresión múltiple de la violencia. Colombia venía con una violencia que se escribía con B mayúscula, la que enfrentó a los partidos liberal y conservador, la gran violencia de los chulavitas, los pájaros, la guerrilla liberal, y había pasado, después de la muerte de Efraín González, a una violencia en donde los movimientos guerrilleros eran los protagonistas. Pero en los 80, de pronto el país despierta y se da cuenta que ya no se puede hablar de violencia en singular, sino de violencias en plural, porque no solamente continúa la del movimiento guerrillero, sino que se suma ahora la de los grupos paramilitares, la de los narcotraficantes, pero también hay una violencia callejera, doméstica, de riñas, por robos, que se está robando la estadística de la violencia en Colombia. Eran muchos más los muertos por esa violencia cotidiana, callejera, urbana, incluso doméstica, que los muertos que estaba poniendo la violencia política, aunque sí había una connotación. Y es que sobre todo la violencia propiciada por el narcotráfico, estamos hablando de Pablo Escobar, era una violencia atroz que robaba espectacularidad, que ocupaba primeras páginas, mientras que la otra poco trascendía. Con resignación, porque, digamos, esos muertos nunca importaron. Y la gente, alguna gente se fue, ¿cierto? Alguna gente, la masacre en Pichilín es la primer masacre en los Montes de María. O sea, por ahí entran, ¿cierto? Cascan aquí, van a Pichilín, van a Ovejas y se riegan por todos los Montes de María. 40, 60 masacres. ¿Sí? La gente comienza a irse. O entran, como en Pichilín, matan 10, 12 personas y prenden candela a todas las casas. ¿Y qué hace la gente? Y esos pueblos quedaron casi vacíos. Y hubo gente que paró y se escampó por allá y luego se devolvió y apagó el incendio de su casa y siguió viviendo porque sabía que no había dónde ir, porque sabía que no había ningún estado que los fuera a proteger, porque sabían que si ahí los podían matar, para donde fueran, también los podían matar. Entonces mucha gente se fue, el desplazamiento es brutal, pero mucha gente también se quedó, enterró a sus muertos y siguió viviendo. Pero en ese momento también hubo errores en la visión. Por ejemplo, se le dio mucha importancia a la estadística, se siguieron las noticias de prensa, los balances de medicina legal y se presentaron estadísticas en bruto y tenemos muchos estudios sobre eso. Pero se olvidó lo complejo, lo sociológico, el estudio de campo, etc. Sin embargo, pues empezaron también a surgir otros acercamientos que tenían que ver justamente con los actores, el testimonio de los actores, de donde partiría lo que se empezó a llamar ya en los 90 la memoria. Se llevó también a las víctimas como voz protagónica en los estudios y surgieron otros balances. Estudios de caso, de masacres concretas, estudios de hechos concretos que luego tendrán una notoriedad extraordinaria con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que empezará a tocar esos eventos, digamos ya delimitados, concretos, como hechos. Por supuesto que hay trabajos también que venían desarrollándose a nivel regional, pero creo que el Centro de Memoria Histórica, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, logra identificar todas esas masacres que además recuperan en alguna manera a la víctima, le dan visibilidad, la ponen de presente como actor que merece el esclarecimiento, la verdad y de alguna manera pues buscar la responsabilidad
de los actores. En el marco del conflicto armado se han desplegado miles de narrativas que intentan comprender qué fue lo que nos pasó, que pretenden decirnos también cómo los sujetos han vivido el conflicto, cómo se han formado en medio de él. En ese sentido, tenemos narrativas y memorias que nos hablan de ese pasado reciente. Sin embargo, esas memorias no solamente pasan por las voces de los afectados, por los periódicos o por la historia oficial. Esas memorias se han configurado también a través de lo audiovisual. Porque tenemos una nueva visión, una visión que busca sobre todo el testimonio de los actores y el testimonio de las víctimas. Y vamos a tener estudios de terreno, estudios de campo muy importantes, ya no solo basados en la estadística, sino basados también en lo que se logra captar en directo de las violencias que están ocurriendo en el país. La fotografía llegó a los recónditos lugares donde no nos habíamos encontrado o que ni siquiera habíamos imaginado. De hecho, para muchos se empieza a decir que la única forma en que muchas personas conocieron de nuestro conflicto armado era a través del cine y a través de la fotografía. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Memoria Histórica, yo le decía al maestro Gonzalo Sánchez, la gente guardó una memoria de lo que pasó oralmente. Nosotros, formados en la academia, vamos, cuando hablamos de reconstruir la memoria, ponemos una grabadora sobre la mesa, cogemos un relato oral, lo traemos, y escribimos un libro. Ese libro se lo regalamos a ellos, o llevamos una cámara y hacemos un documental, y luego le regalamos ese libro o ese documental a gente que no sabe leer y en lugares donde no hay luz. Claro, hacer esos libros tiene un valor, hacer esos documentales tiene un valor, pero ¿cómo lo ponemos a dialogar con la experiencia de la gente si la gente no los logra acceder? Entonces yo creo que la crónica, el cuento, la canción, la copla, son vehículos de la memoria muy potentes, muy potentes. Y creo que a los historiadores les vendría bien acercarse a esos lenguajes también. Su trabajo pone en escena, por ejemplo, cómo judíos que tuvieron que emigrar a nuestro país fueron tratados y cómo sienten vivir en un país como el nuestro. Las fotografías de silencios en el retrato detallan la vivencia de los individuos. Trabajo también de Erika Dietz como sudarios es un trabajo que se adentra en el dolor de las madres, en cómo, digamos, sufren, viven, incorporan en cada parte de su cuerpo el dolor de la violencia vivida. Entonces ya no es una historia contada sobre lo que pasó, sino de cómo los sujetos viven el pasado en su cuerpo. Y la fotografía nos enseña a mirarlos de otra forma. Es una fotografía que no intenta revictimizarlos, sino mostrarlos en la forma en que viven, en el constante dolor, en la forma en que el otro sufre, para despertarnos otra mirada. Y allí está la construcción
de otra forma de ver el pasado. Quizás no nos da datos ni nos cuentan historias sobre quiénes fueron los agresores, pero nos permite pensar la forma en que las mujeres en este país han tenido que vivenciar la guerra, y esa es una mirada que es una mirada ética, una mirada responsable con aquellos que tienen que sufrir la vida de otra forma. El trabajo de Erika se adentra en las comunidades. A través de su trabajo, las personas expresan sus modos de vivir, sentir y pensar. De hecho, muchas de las personas le entregan a Erika parte de sus testimonios, parte de la ropa de sus seres queridos que utilizaron y que les permite recordar y llevar en su memoria los hechos violentos. La imagen que ella captura logra mostrar la intimidad del dolor, la forma en que los sujetos cargamos la muerte de los seres queridos. Pero valdría preguntarse entonces, ¿cómo las imágenes nos ayudan a comprender nuestro pasado reciente? ¿Cómo las imágenes ayudan a configurar una historia? ¿Cómo las imágenes nos ayuda a posicionarse en relación a nuestra historia? Y además, ¿cómo esas imágenes nos ayudan a formarnos una mirada? Y nunca me imaginé que en el umbral de mis 50 años me iba a llegar una herramienta como es una cámara de fotografías y que esa herramienta me iba a abrir el camino para yo investigar la violencia de mi país a través del arte. Cuando yo vi los retratos, esa serie de los retratos que eran unos maniquíes aquí yendo hacia el 20 de julio, en una de esas nuevas avenidas que habían abierto, y eran unas aceras muy amplias, y los almacenes eran cuadras y cuadras de almacenes que vendían ropa, y sacaban los maniquíes a las aceras. Ahí encontré esos maniquíes, y la gente pasaba por los maniquíes y tocaba las camisas, la ropa. Y veía el precio de la ropa que estaba puesto sobre la ropa, pero nadie miraba esos rostros mutilados, esos rostros heridos. Y yo dije, yo he sido como uno de estos transeúntes que no he querido fijarme en la violencia de mi país. O sea, porque uno de los temas principales, cuando uno trata estos temas de violencia, uno se tiene que preguntar, y esto es una pregunta ética, ¿cómo represento la violencia? Pues yo me armo con el escudo de Perseo. Y así creo que puedo hablar a través de la mirada indirecta sobre el horror que ha sido nuestra violencia. Cuando estaban masacrando, que estaban matando, sentía ganas de llorar. Solo te pedía a ti, mi Dios del cielo, que nos salvara y no nos pasara nada.
Pero tu arma fue más poderosa que aquella que había mandado Satanás. Porque a pesar de tanta matanza, mi hermano y yo nos pudimos salvar. Porque a pesar... Y de pronto, charlando, conversando, de pronto él dice, tengo una canción que yo compuse, ¿quieren escucharla? Por favor. Y Doris Mel empieza a cantar una canción dándole gracias a Dios por haber sobrevivido una masacre paramilitar en Ciénaga Grande. Cuando yo escuché esta canción yo no podía creerlo. O sea, me pareció que había mucho dolor, pero no había una sola palabra de violencia, de odio. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto no lo había escuchado antes. Estamos hablando del 2003. Y le dije luego a Doris Mel, ¿usted me permite grabarlo? Y con él empecé ese proyecto que se llama Bocas de Ceniza, donde cantan 7 personas que sobrevivieron masacres o fueron testigos de masacres y que a través del canto cuentan sus experiencias, sin odio, sin pedir más venganza. Porque la vida está llena de misterio. Esa noche yo tuve un sueño en el que el Señor me reveló una embarcación cubierta de negro que quizá era mi cajón. Pero enseguida recordé y le pedí a Dios por mí, por mi familia. Hay que apartar a Lucifer, porque serán cosas de la envidia. Hay que apartar a Lucifer, porque serán cosas de la envidia. Y como al Señor le tenemos fe, y como le tenemos fe, le pedimos larga vida. Le pedimos larga vida, como al Señor le tenemos fe. Como al Señor le tenemos fe, le pedimos larga vida. Ese ritual que se da en Puerto Berrío, que se dio en Puerto Berrío, de adoptar, de sacar los cuerpos del río, enterrarlos en el cementerio, la población, alguien ir y escoger al NN, bautizarlo, ponerle un primer nombre y, en muchos casos, un apellido. Y en algunos casos, yo lo escogió ella o él y le puso su propio apellido. O sea, se vuelven esos NNs nuestros. Parece decir el ritual, ¿sí? Yo creo que eso es único en Colombia y creo que es único en el mundo. Dale, Señor, el descanso eterno. Este pueblo, a pesar de que ha sido tan golpeado por tanta violencia, aquí hay una costumbre muy arraigada de años atrás, donde muchas personas tenemos fe con los difuntos y en especial con todos los NNs. En el momento que se encuentran en el río, son personas que no sabemos quiénes son ni de dónde vienen. No conocemos su pasado, pero al recogerlo y traérselo aquí, dárseles cristiana sepultura, alguien viene, los adopta y les da un nombre para que ellos sigan teniendo una identidad, que no queden sin esa identidad que tuvieron en vida. Porque aquí es, ¿qué hacen los vivos con los muertos que les llegan? No le dieron la espalda.
No le dieron la espalda. Le dijeron a los perpetradores con el ritual, yo creo que le dicen a los perpetradores, aquí no los dejamos desaparecer. Aquí los enterramos, los cuidamos, les pedimos favores, los volvemos nuestros. Yo creo que Silencios es la obra más profunda que yo he hecho. En el tiempo. Entran al pueblo de Mampuján y les dan 12 horas. Entran a las 5 de la tarde y por la mañana se tienen que ir del pueblo, abandonar su pueblo. Una incursión paramilitar donde afortunadamente no hubo muertos. Y hacía 15 o 3 semanas o un mes anterior, antes que habían entrado ese mismo bloque al Salado. Todos conocemos lo que pasó en el Salado. Una comunidad que hubiera tenido muertos, nadie hubiera escrito esa frase. Alguien la escribió antes de desplazarse. Y es como la voz colectiva del pueblo de Mampuján. Lo bonito es estar vivo. Hemos encontrado más de 140, 150 escuelas abandonadas, unas 20 en el Caquetá. Pero es que lo numérico en esa serie es importantísimo porque nos habla de la violencia, de la educación como víctima de la guerra. A mí me gusta pensar más en las imágenes que afectan, algo que afecte a quien las está mirando, ¿no? Para abrir espacios de reflexión y de emoción, ¿no? Claro, y el arte tiene una cosa que a mí me gusta full, y vos sabes que esa ha sido también mi búsqueda, ¿cierto? El arte no se explica, acontece y te impacta. Ahí no hay argumentos, ¿sí me entiendes? O sea, vos ves una fotografía de esas y comprendes y te conmueves y nadie tiene que explicarte nada. Y ahí ya no hay ideología, ¿me entendés? No te importa siquiera saber si el que está detrás de ese fusil, de esa pistola, fue un sicario o un paramilitar o un guerrillero o quién, o un soldado, un policía, no te importa. Comprendes el dolor, comprendes el dolor. Yo aquí tuve también cierta discusión con los compañeros del Movice, por ejemplo, ¿cierto? Yo digo, sí, por supuesto que es valioso rescatar del olvido y pelear por las víctimas de crímenes de Estado. Todas, yo digo, por todas, por todas. A mí no me interesa saber quién disparó. Todas son importantes, todas. Cada vida que perdemos, cada muchacho que se pierde en este ejército o en el otro, no entendemos lo que perdemos cuando perdemos un ser humano. Ahí está la mirada indirecta. Ahora en esos tableros yo creo que hay una... Yo creo que en esos tableros, que cada uno de esos tableros es el escudo de Perseo. Sí. Porque detrás están el desplazamiento forzado por asesinatos, por masacres, y la fractura de una comunidad y de la educación de una comunidad. Ahí cada uno de esos tableros, cada uno de esos silencios, esas fotos, cada una es el escudo de Perseo, donde está el horror sin verlo directamente.
Quizás tengamos que ver muchas más imágenes para imaginar lo inenarrable. Tal vez sea absolutamente necesario construir imágenes que perturben nuestros ojos. Probablemente necesitemos comprender que ver desde lo sensible es otro modo de conocer nuestro pasado, de transformar el mundo.